Gracias por vernos siempre. También dejando ahí la caja de comentarios como que yo le he puesto. ¿Qué onda, familia? Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Este día les vamos a mostrar cómo están los avances de Plaza Mundo aquí en Usulután. Nuevamente, dijeron de que iba a estar para este trimestre, para el primer trimestre de este año. Así que nosotros, como buenos salvadoreños, estamos aquí viendo a ver si es cierto que estaba para ese primer trimestre. Estamos a finales de marzo. A finales de febrero, principios de marzo, y el primer trimestre es marzo, ¿va? Así que vamos a ver si llega hasta marzo. Vamos a ver si nos han dicho la verdad o nos han engañado, pero nosotros aquí le traemos los avances, así que acompañen. Miran que vienen caminando Juan y Giovanni. Andan por aquí, andan por allá, comiendo los pupusas, cortido con la salsa. Usulután, presente, papá. Vaya, hemos madrugado, como a las 8 ya, pero aquí andamos informando de cómo va el proceso de construcción de Plaza Mundo. Venimos este día, pues tal vez pueden decir, no, ni han terminado, pero nosotros no. Venimos porque en el video anterior que hicimos dijimos que iba a estar para el primer trimestre del 2024. Uh-huh. Faltan unos días para que terminemos febrero, ajá. ¿Verdad? Pero yo, en mi ignorancia, como yo no sé nada de construcción, te podría decir que para marzo no está esto. Sí, es todavía verdad. Según lo que vemos ahorita aquí a simple vista, eso sí, ahí ya, o sea, comparado con la vez pasada que vimos, sí ha avanzado. Sí, y como igual, vea, prácticamente de aquí abajo casi no se ve nada, así que vamos a ir intercalando las imágenes. Creería que va a haber más con el dron o la picucha, que por cierto ya me regañaron. Porque ya nos creemos, porque nosotros ya le decimos. Mejor pasamos por el lado de nuestro lado, porque así vemos el carro que nos va a pegar. Sí. Aquí no nos lo vamos a ver porque en la espalda nos va a dar. Va, entonces, así que van a ver más imágenes con la picucha. Y cabal, como venías diciendo, tal vez para finales de marzo no va a estar. Pero ya se le vira bastante lo que es el avance de la construcción. También estaba leyendo yo en el periódico, se puede decir, pero digital, que aparte de que ya está ocupado un 90% de los locales, o sea que un 10% todavía está libre, ¿verdad? Pero para las empresas como grandes. Sí. Pero también mencionaba ahí que estaba destinado como un 10% para comercio local. Emprendedores locales. Ajá. O sea que prácticamente ya está como en un 100%, ¿verdad? Sí, vaya. Fíjate que ahí, como podemos ver también en la. Vimos las imágenes ahí de dron, vemos que por lo menos todo el techo, ¿verdad? Toda la cachucha ya está puesta. Sí, ya está puesta. Y prácticamente todas las bases, toda la estructura. Ahí solo faltan como quien dice los acabados, ¿verdad? Como quien dice, solo me falta repellar, como que diría el. Y los acabados, cabal, porque son acabados de lujo, porque sí, son modernos. Sí, ahí está uno, como que de vidrio, como que de vigilancia. Bueno, ahí lo van a poder ver en las imágenes. De vidrio, van a ser como restaurantes, van a tener vistas así al volcán. A la calle. Que de hecho, aquí en el bypass, ahí también se ven en las imágenes de dron que se ve bonito el lugar. Sí, es que está bien ubicado. Y está, no parece, pero está grande este volar. Sí, es un gran montón de hectáreas. No sé, la verdad. Bueno, ahí queda como información. La vez pasada que anduvimos acá, dijimos cuánto más o menos, no sé si 3 kilómetros, 4 kilómetros, no sé. No me acuerdo cuántas manzanas eran. Pero lo que podemos ver es que ya lleva un avance. Usulután ya está entrando en un gran desarrollo, porque aquí hay bastantes centros comerciales, digamos tres, ¿verdad? Que ya está, va a estar Plaza Mundo, que va a ser el más grande, Sol El Mall, que estamos pendientes de ir, y el,
el pionero, que es Puerta de Oriente. Puerta de Oriente, que no hay que olvidarse de él. También otra cosa que también se puede notar es que, y yo he escuchado también el trabajo, que muchos jóvenes ya se comenzaron a rebuscar con estar empleados aquí. Yo estaba viendo las noticias también que seguido han estado diciendo, entrevistas en tal lugar, no te vas a ir, es un hotel de aquí, en tal lugar, tal día, de, y ponen de Starbucks, de Kentucky, del Pollo, de todo. Están, pues, o sea que ya están entrevistando, ya están agarrando currículum, sí. Ya todo eso ya está, lo están alistando. O sea que prácticamente todas esas empresas que son como de comida rápida, también algunas de como de zapatos, se puede decir, ¿verdad? Sí. Como Caterpillar, Adobe, entre otras. El personal ya lo están hasta capacitándolo. Pero no aquí, a ver dónde. Pero como te digo, ahí me han comentado en el cabán que han llegado unos jóvenes que ya están rebuscando. O sea que qué bueno por ellos. Qué bueno por ellos, porque así se ve el desarrollo tanto de un municipio, como también entran para evitar problemas con los jóvenes, ¿verdad? Porque ya tienen su medio de para subsistir, se puede decir. Hay muchos de que, por ejemplo, los de alrededores, ¿verdad? Santiago, Jiquilisco, Puerto del Triunfo, a veces hay cipotes que les toca ir lejos a trabajar, ¿verdad? Sí, ¿y correcto. Por qué? Porque no hay oportunidades aquí en Usulután, no hay fuentes de empleo. Ya con esto, tal vez no a todos, pero va a favorecer a una buena parte de jóvenes y mayores también, ¿verdad? Que van a venir a trabajar aquí, pues se les va a hacer más fácil porque les va a quedar más cerca. Y esperemos que así como va este desarrollo de Usulután, en esto, pues que venga muchas cosas y más. Y cabal también. No solo en comercio, ¿verdad? También en cosas de como clínica. Sí, pero que no sean tan caras, pues, porque ahora uno se enferma y está perro. Tal vez es más barato morirte que curarte. Vaya, pero, así que lo bueno es que se está desarrollando Usulután ahí, y esperamos más, ¿verdad? No que sea solo se queden en esto. Y aquí también no es que nos vamos a quedar solo ya con este avance, ¿vale? Otras veces nos habían dicho, ¿por qué no van? Pero como nosotros veíamos que estaba algo reciente, sí. Por eso nos venimos hasta hoy, porque supuestamente ya para estos días iba a estar. Pero no está, vamos a ver de aquí para allá cuántos meses se faltan para que lo termine. Ya terminado, vamos a ir a ver también. Sí, no, pero igual nos han reclamado que vayan. Así que aquí andamos cumpliendo. También otra cosa que te quería mencionar acerca de esta construcción que están elaborando es que aparte de los empleos directos que van a haber, en estos momentos también hay bastante indirectos, o sea que como temporales que nosotros le llamamos. Así que qué bueno por nuestra gente, ¿verdad? Que ya tienen un medio para poder sacar adelante ya sea a su familia o ellos solo para hacer sus cositas, ¿verdad? Pero igual, como te mencionaba, esto ya va para arriba. Esperamos que no sea la primera y la última de esta construcción que están elaborando, que es enorme. Está grande. Y como vemos en las imágenes, trae hasta un pasillo, trae como que es medio, como que es para la realeza, para que camine. Es como que es la columna del de la Plaza Mundo, quedaba, porque ahí quedaba, va a meter la gente y van a salir para todos lados. Algo que veníamos hablando ahí, que como que más nos pega un carro, no terminamos de hablar, es que eso, lo de la. Estamos diciendo que le vamos a dar imágenes de dron, pero, o sea, de piscucho. Sí, porque nos dijeron puchica, hasta pusieron como quieren que se llame, que sí, no sé qué. Y le dijimos que se llamara piscucha y ustedes ya dicen dron, a ver qué creen. No nos creemos nada, la verdad que sí, a veces nos va a quedar por asoleado. Sí, ¿verdad? No por asoleado. Pero las disculpas del carro. Y sofocados, sí. Que andamos a ver. No, hay días que andamos todos sofocados por el sol. Pero ahí les dejamos imágenes de la piscucha para que vean cómo se ve todo esto. La verdad que... Sin la piscucha no le diéramos mayor avance. Sí, porque está perro andar abajo. Así nomás. Como que somos topos. Vaya, pero igual, vea, haciendo otra vez el llamado a los jóvenes. Bueno, al que sea, vea, al que quiera trabajar, que busque. Porque ya mencionamos un par de empresas, vea, que son empresas de comida rápida, Campestre, Campero, Starbucks y entre otras. Y también como de zapatería, vea, que está Dog, Par 2, tal vez, no sé. Caterpillar, sí, ahí estaba en unos rótulos, pero que busquen que otras, vean los selectos también, las despejan, supongo que tienen que rebuscar. Así como te digo, yo vi unos anuncios ya que ya entrevistaban gente, pero no está de más siempre estar puyando. No, es verdad, para poder
para poder sacar algo tienes que puyar. Y sí, porque aquí van a haber, dicen que más de 1000 empleos directos. Directo, eso es lo que estaba comentando hace poco. Son bastantes. Sí, y o sea, tendría que ser la mayoría para la zona de Usulután. Sí. O sea, también, vea, porque pueden venir de otros lados. Pero la gente de acá tiene que aprovechar más porque está enfrente. Sí, le va a quedar todo cerca, más accesible. Y además, para hacer hacia los salvadoreños, más exacto, este Plaza Mundo está en el debido Santiago María. Sí, es verdad. Debido Santiago María y al otro lado está el Bypass, que están cerquita los dos. ¿Qué? Que es de que accesible para los microbuses. Para todo el mundo. Para los buses. Si quieren venir a pie del centro de Usulután, venga, está soleado, va a llegar, pero va a llegar. Va a llegar. Y va a estar bonito y todo. Así es que estos son los avances que hay hasta ahorita y también podemos dejar unas cuantas ahí con musiquita para que no las aturdamos con tanta bla 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 nosotros. Tanto jelengue. Vaya, entonces, como vemos, de esto se trata este video, de un pequeño avance, porque no van a cumplir las expectativas de creo que salir en cabal en marzo. Ojalá lo sorprendan y que sí, vea, porque toda la gente está esperando este emblemático proyecto. Lo dudo, pero quien quita y le ponen las pilas y nos pelan la cara, pero ojalá que sí. Así a las cabales, yo creería que quizás como tipo julio, tal vez. año y medio, a mediados de año. Puede ser, ¿verdad? Ojalá que te equivoques y sea antes. Y sea antes, pero si no, pues no está de más. Faltaba más cuando empezaron a rascar aquí con las máquinas. Hoy ya se va a terminar. Vaya, o sea que nosotros aquí prácticamente, después de estas imágenes y de esta tanta habladera que tenemos, les vamos dejando ya el final, no sin antes nuestra respectiva salida. Mira. Así que, y gracias por vernos siempre. También dejando ahí la caja de comentarios, como que yo le he puesto, para que ustedes comenten y que digan qué les parece el desarrollo que está teniendo Usulután, la zona oriental, que ahora están haciendo bypass por todos lados. Sí. Así que, qué bonito por El Salvador. Un saludo para medio mundo que nos ve, y los que no los ven y los que los van a ver después. Deje su comentario que le parezca. Y hasta me duele los dientes y la boca. Así que aquí los vamos dejando con la despedida. Y hasta aquí le vamos dejando este video de... de Plaza Mundo Usulután, así como se encuentra. Vemos de que le falta bastante, así es de que no es el primer trimestre que lo iban a terminar. O sea, que se ponen las pilas. Y lo termina a finales de marzo. No lo creo, pero vaya, ahí les dejamos esas bonitas imágenes para que vean cómo va el desarrollo de Usulután. Esperemos que este video les haya gustado. No olviden compartirlo. Suscríbanse. No, me lo dije al revés. Suscríbanse para que más personas nos conozcan. Y nos vemos hasta la próxima.